Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Las extremas medidas de seguridad que buscan proteger al presidente Putin. Nada es improvisado en la vida de Vladimir Putin. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Cada paso que da el presidente de Rusia es vigilado de cerca por cientos de guardaespaldas que lo acompañan las 24 horas del día. Su comida es preparada sigilosamente y todo lo que bebe debe ser chequeado previamente por sus asesores más cercanos. Y es que el antiguo oficial de la KGB, el Servicio de Seguridad Soviético, sabe muy bien de las fuertes advertencias que hay a su alrededor, sobre todo en tiempos de conflicto. Putin está liderando la invasión de su país a Ucrania y esto supone algunos riesgos adicionales hacia su integridad. Pero, ¿quiénes están realmente a cargo de protegerlo? ¿Y cuáles son algunas de las medidas que se toman para mantenerlo a salvo? Dentro de múltiples servicios de seguridad que operan actualmente en Rusia, hay uno que está especialmente dedicado a proteger al presidente y a su familia. El Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia. Este escuadrón depende del Servicio Federal de Protección de Rusia, que tiene su origen en la antigua KGB y que también protege a otros funcionarios de altos rangos rusos, entre ellos al primer ministro. De allí vienen los hombres vestidos de negro con auriculares en las orejas que le hacen sombra al presidente día y noche. Según Rusia Billón, un medio de propiedad del gobierno ruso, cuando estos agentes lo acompañan en actividades al exterior, se organizan en cuatro círculos. El círculo más cercano está compuesto por sus guardaespaldas personales. El segundo círculo está integrado por guardias que pasan desapercibidos entre el público. El tercero rodea el perímetro de la multitud, evitando que entren personas sospechosas. Y el cuarto y último son francos situados en los techos de los edificios circundantes. Estos agentes también lo acompañan cuando Putin se traslada de un lugar a otro. A Putin no le gustan los helicópteros, se suele trasladar con una caravana masiva, con motociclistas, muchos autos grandes negros, camiones, etc. Para este tramo se bloquea cualquier dron que pueda haber en el espacio aéreo y se detiene el tráfico. Experto en seguridad rusa y director de Intelligence, así fue como lo dijo. El Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia es apoyado por la Guardia Nacional de Rusia, que fue formada por el propio Putin hace solo 6 años y que algunos la han calificado como una suerte de ejército personal del mandatario. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Ministro italiano Mario Draghi, el que responda a Zelensky. Presidente Zelensky, Presidente Casellati, Presidente Fico. Querido Presidente Zelensky, Presidenta Casellati, Presidente Fico, querido embajador de Ucrania, senadores y miembros del Parlamento, delante del Parlamento, en nombre del Parlamento, en el mío propio, agradezco al presidente Zelensky por este testimonio extraordinario. Son palabras de Mario Draghi que les ofrecemos en directo desde el Parlamento italiano. Es la respuesta al presidente Volodymyr Zelensky. Desde el principio de esta guerra, Italia ha admirado el valor y la determinación y el sentido de patriotismo que tiene el presidente Zelensky y de los ciudadanos italianos. Su pueblo se ha convertido en su ejército, usted lo ha dicho. La arrogancia del gobierno ruso se ha encontrado de frente con la dignidad del pueblo ucraniano, que está a punto de parar las ansias expansionistas de Rusia y también de hacerle pagar un precio muy caro al invasor. La resistencia en Kharkov y en todos los lugares donde el ejército ruso se ha encontrado resistencia, es algo que está lleno de heroísmo. L'Ucraina non difende soltanto se stessa. Hoy
Ucrania no está solamente defendiéndose a sí misma. Ucrania está defendiendo nuestra libertad, nuestra paz y nuestra seguridad. Ucrania defiende el orden internacional basado en el orden de la ley y en las reglas que nos hemos dado y construido con tantas dificultades después de la Segunda Guerra Mundial. Italia está extremadamente agradecido y admirado por la determinación del pueblo ucraniano, que es admirable. No, nosotros aportamos ayuda médica y ayuda alimentaria al pueblo ucraniano. Ayudamos a las mujeres, a los niños. Los italianos han abierto sus puertas de par en par, para acoger a los refugiados ucranianos con un sentido que no podemos más que agradecer. Continuaremos a hacerlo, gracias al trabajo incesante. Vamos a continuar haciéndolo. Gracias al trabajo y a la profesionalidad de nuestras regiones y de nuestra protección civil y de todos los voluntarios que contribuyen a ello. Y que plantan cara a este acto incivil y violento. Italia no quiere perder de vista lo que ocurre. El Parlamento italiano está dispuesto a apoyar Ucrania. Vamos a suministrar ayuda financiera. Vamos a responder con nuestros socios europeos a la petición del gobierno italiano, del gobierno ucraniano, para apoyar, para tener más ayuda frente a la invasión rusa. Vamos a hacer más, vamos a adoptar nuevas medidas para acoger a los menores con familias, para proteger a las personas enfermas. La mayor parte de ellos... La mayor parte de todos los partidos en Italia, incluidos los partidos de oposición, han mostrado un acuerdo general en estas medidas. En el decreto que hemos aprobado el viernes pasado, vamos a aportar nuevos fondos financieros para permitir la acogida de ciudadanos ucranianos en Italia. Queremos no solamente que ellos puedan encontrar una casa, sino que puedan encontrar también un trabajo para que puedan integrarse en nuestra sociedad, como hemos hecho anteriormente con los ucranianos que hace ya años que trabajan en Italia. Las sanciones que hemos concordado insieme ai nostri partner europei e del G7 hanno l'obiettivo. Las sanciones que hemos acordado con nuestros socios europeos y también con el G7 tienen que servir para empujar a los rusos a parar esta guerra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.